Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno, apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Emprendedores de toda la provincia presentan en este programa su idea de negocio o proyecto para poder ser ganadores de medio millón de pesos. Todos los programas que transmitimos por aquí, por Canal 7, vos podés verlos desde tu casa si ingresás a nuestra página www.tumejoridea.com.ar. El día de hoy, nuestro jurado estará compuesto por Silvana Biagiotti, Julián Benzadón y Guillermo Navarro. Conoceremos dos nuevos emprendedores en busca de un lugar en la final. Tu mejor idea comienza así. Bienvenidos a Tu Mejor Idea. Hoy el jurado estará integrado por Silvana Biagiotti, Julián Benzadón y Guillermo Navarro. En Tu Mejor Idea, conoceremos dos nuevos emprendedores en busca del premio final, 500 mil pesos. Una amiga me dijo, anotate, y bueno, me anoté y acá estamos. Pero bueno, contento igual de estar acá y participar. Así que gracias al programa, gracias a todos ustedes por darme la oportunidad de estar acá. Hay un proyecto en el cual hemos trabajado mucho en lo técnico. Creemos que está maduro, creemos que sirve mucho y queremos que lo conozcan. Así que estamos muy entusiasmados con poder hacerlo. Iván Rúfolo vive en Guaymallén. Diseñó un filtro de agua económico que no necesita conexión a la red de agua potable y puede filtrar hasta 40.000 litros. Y Mariano Mocoroa nació en Tucumán. Se instaló en Mendoza hace algunos años. Con su idea, intenta optimizar los sistemas de cámaras de seguridad. Y mi nombre es Mariano Mocoroa, tengo 46 años y me dedico al tema cámaras de seguridad desde hace 17 años. Mi nombre es Iván Rúfolo. Tengo 40 años, me dedico al mantenimiento de edilicio en general. Tengo una pyme, plomería, gas, electricidad. Bueno, estoy casado, no tengo hijos. Trabajo en el tema de cámaras hace mucho tiempo. Siempre he sido obsesivo por entender técnicamente las cosas que hacía. Yo tengo un proyecto, si bien hay en el mercado de esto, ¿sí? Pero es un proyecto diferente por la innovación de poder adquisitivo de las personas, ¿sí? Tengo el proyecto de Pure Drop, que significa gota pura, que es un filtro de agua, de purificación de agua, que filtra todo tipo de materiales nocivos para el cuerpo, ¿sí? Nosotros, una de esas tantas cosas que hemos hecho es hacer cámaras para la policía. Y cuando las hacíamos, nos hemos dado cuenta que se hace un esfuerzo enorme por parte del Estado para algo que no termina funcionando como tendría que funcionar. Porque es un sistema pasivo que solamente observa, solamente tiene ojitos. Entonces, hemos agregado algunas capas que a nivel de costo no son muy significativas, pero que transforman al sistema,
y permiten que sea una solución real ante la inseguridad que vivimos actualmente y ante el delito. Se fabrican dos tipos de filtros, uno con presión de agua y otro por gravedad, ¿sí? Mariano Mocoroa, 46 años, casado, 5 hijos. Vino a un congreso, se enamoró de Mendoza y se trasladó con toda la familia. Hoy viene a presentar en Tu Mejor Idea, Doberman Seguridad. Intenta con su idea mejorar los sistemas de cámaras de seguridad. Proyecto Doberman, que es una torre de videovigilancia urbana pensada para ciclovías, parques principalmente, que es una mejora a las cámaras actuales de la policía. Nosotros nos dedicamos a esto hace muchos años. Yo estoy con el tema de seguridad electrónica desde el 2001, o sea que ya llevo unos 17 años en el tema, y hemos hecho muchas obras. A partir del decantado de esas obras hemos ido perfeccionando algunas cosas. Entre las obras que hemos hecho han sido de cámaras de las que usa la policía, y nos parecía que le faltaba efectividad al sistema. Nosotros hemos hecho un desarrollo poniendo los elementos que nos parecía que potenciaban la inversión que ya está realizada, y bueno, y esta es nuestra empresa. La estrategia que tengo es traer la casa acá. O sea, yo acá trabajo con mi señora, trabajan dos de mis hijas con nosotros. Yo tengo 5 hijos, que van entre 21 años la más grande hasta 12 años el más chico. No hemos venido a vivir acá a una cuadra de la empresa porque nosotros hacemos horario corrido, entonces nos parecía importante que los chicos estén cerca y si necesitaban cualquier cosa nos puedan venir a ver acá al negocio. Nos divertimos junto con mi señora, los dos nos gusta tomarlo como un juego, y que es un juego que jugamos en colaborativo. Y con nuestros hijos, bueno, lo estamos invitando a jugar, por lo menos las dos más grandes, que son las que nos están acompañando. Una de ellas sigue una carrera afín, que es ingeniería industrial. A la que hemos seguido por el programa es Silvia Bove, que es la que hacía arte y juegos. A partir de ahí hemos visto cómo ella se ha animado, cómo le ha servido el programa para que la gente lo conozca y para que su proyecto haga una explosión. Así que, bueno, queremos lo mismo. Hola Mariano, bienvenido. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás, Mariano? Muy bien. Bienvenido, Mariano. Tenés 60 segundos para presentarnos Doberman. Tu proyecto. Bien, nuestro proyecto lo que quiere es que nosotros estemos tranquilos en la calle y que si nos pasa algo podamos contar en segundos con asistencia por parte del Estado. Lo que hacemos es, a las cámaras actuales de la policía que ya están instaladas, le agregamos una serie de dispositivos, entre los cuales, por ejemplo, hay un botón. Si yo en algún momento soy víctima de un delito o tengo una emergencia, pulso ese botón y, aprovechando la red que ya existe, en el centro de monitoreo de las cámaras de seguridad me aparece la alerta al operador geolocalizada con la imagen en tiempo real y con una comunicación de audio que me permite explicar qué es lo que me está pasando. Entonces yo le puedo decir al operador, al 911, me pasa tal cosa, he sido víctima de un robo, estoy lastimado, el ladrón se ha ido por allá, y el operador del 911 puede tomar una actitud activa, puede mandarme una ambulancia, puede iniciar una pronta persecución de ese delito detectado en caliente. Y no es solo el operador de 911, sino que el mismo sistema le da apoyo y lo vincula, por ejemplo, a un hospital de guardia. Y puede, con un botón, poner en conferencia a un médico que ve la situación y que puede mandar a una ambulancia ya preparada para encarar ese tipo de evento. Excelente. Excelente la presentación. Te agradezco. Con el tiempo. Ahora tenemos 180 segundos para volver a ahondar un poquito sobre el proyecto. Sí.
Si nos querés seguir contando un poco lo que estabas diciendo respecto a cómo funciona el sistema, esto es un software que integra... Es un conjunto de software y hardware. Bien. Las cámaras actualmente se comunican a un punto central que es el CEO, pero lo hacen de forma pasiva. O sea, si hay un elemento, solamente están mirando y no tienen nada que llame la atención del operador, ni el operador, una vez detectado, puede hacer nada en forma inmediata. En el mejor de los casos, puede mandar un móvil. Lo que nosotros hacemos es que esa comunicación se vuelva activa, que las cámaras que hoy por hoy solamente ven, pasen a escuchar y pasen a hablar. Entonces, que pueden entender una situación no solo con lo que ven, sino que a través de la solicitud de la víctima, que puedan hablar, que puedan dar una voz de alto. Esto tiene dos parlantes, uno privado y uno arriba de mayor potencia, con el cual se puede escuchar a 30 o 50 metros y que puede dar alguna indicación. Y no se acaba ahí. Ese operador del 911 no es solo un policía, sino que por la misma red, para el otro lado, puede contar con comunicación con médicos, con bomberos o con intérpretes. Contás un poco cómo es la monetización o el modelo de negocios que tiene Doberman, porque hasta ahora entendemos, o creo entender un poquito mejor, cómo funciona el sistema, pero no... En realidad es un sistema de seguridad electrónica, pero mi pregunta básica, que creo que tiene que ver con la monetización, es si esto se vende solo al Estado, porque vos estás hablando de que estás necesitando una pata pública, por lo tanto estás pensando en un emprendimiento privado, necesitamos vender, ¿se lo vendés al Estado o se vende a las empresas privadas también en los distintos barrios privados y demás? Contanos un poco eso, que me parece tiene que ver con la monetización. ¿Cómo vas a ganar plata con este? Claro, nosotros, solo si le vendés al Estado y si ganás una licitación. Sí, este es el punto que me parece ver, no sé. Nosotros hacemos este desarrollo porque venimos de 17 años de desarrollo similar. Bien. Y en realidad esto es un ejemplo de aplicación práctica pensado para venderse al Estado, pero que demuestra la capacidad técnica que tenemos para dar soluciones similares a medida que también son aplicables en el ámbito privado. Bien. Nosotros hoy por hoy trabajamos en el ámbito privado. Contanos por lo del privado, vamos por lo del privado, andamos por ese lugar. Sí, este modelo en particular no es aplicable en privado, pero sí nosotros, ante la necesidad de un privado, podemos, si somos capaces de hacer esto, analizar cuál es la situación, cuáles son las necesidades de ellos y hacerle algo parecido que esté adecuado a medida, a la operatoria y a las necesidades de ese cliente. ¿Qué? Pero lo deberías pensar más para brindar una solución mejor al ciudadano común fuera del Estado, fuera de... Sí, es cierto. Lo que pasa es que esto nos ayuda a nivel de imagen de marca para en una etapa posterior hacer eso. Bien. O sea, es muy difícil para nosotros comunicar en forma paralela los dos planes de negocio juntos. Vamos a hacer la última pregunta, que Guillermo se quedó sin poder consultarte. Sí. ¿Cómo tienen pensado trabajar esto en la vía pública frente a la viveza de la persona que va, que toca, que aprovecha esto como un juego, o al vandalismo? Está pensado. Bien. Actualmente el sistema 911 tiene un 60% de llamadas falsas, porque cualquiera agarra un teléfono y llama. Nosotros con esto no hacemos que inmediatamente atienda un operador humano para no consumir inútilmente un recurso humano. Lo que hacemos es que atienda el servidor. Y el servidor te da un mensaje pregrabado que te dice que estás grabando, si te vas a comunicar con el sistema de emergencia del Estado, si tenés una emergencia, pulsa el botón. Cada estación puede ser medida y podemos tener métrica de la cantidad de llamadas falsas que hay según cada punto, porque según la zona es la posibilidad de esto. Y podemos ajustar, endureciendo ese control o ablandándolo de acuerdo al número de incidencias que tengamos en ese lugar. Espectacular. Bien. Muchas gracias. Bueno. Se terminaron tus 180 segundos. Gracias. Gracias. Es un proyecto muy bueno. Interesante. Solo que el único cliente es el Estado, por lo tanto me queda un poco, me suena medio un emprendimiento, pero... No, creo que es la idea de... Y ahí tiene mucha competencia, ese es el otro punto. Sí. No, pero es su idea de valor agregado frente a otras soluciones que hoy le está brindando al privado, que eso es una idea dentro de un marco más grande, me parece que tiene. Claro. Sí, está bueno. Digamos, por ahí no está solamente enfocado a él como emprendedor, a este solo proyecto. Creo que bien. Con algún nervio, pero creo que he podido contar lo esencial del proyecto. ¿Crees que entendieron el alcance de tu proyecto? No todo, porque es un proyecto complejo, pero sí las ideas centrales. Pero la verdad que me gustaría seguir charlando del proyecto, porque tiene muchas aristas y a nosotros nos parece que es algo que socialmente vendría muy bien.
Mariano Mocoroa presentó Doberman Cámara. Se trata de un dispositivo consistente en un botón de pánico para optimizar el uso de las cámaras de seguridad instaladas en lugares públicos. De esta manera, se permite la interacción de la víctima frente a un hecho de inseguridad directamente con la cámara y de esa manera se da aviso al 911. Vamos a ver cómo le va a Mariano y en el próximo bloque conoceremos el segundo emprendedor del día de hoy. Se trata de Proyecto Filtros de Agua, un filtro de agua que va a presentarnos aquí en este programa. Y vos, que estás en tu casa, si querés conocer todos los programas o verlos de vuelta, los que son transmitidos por Canal 7, podés ingresar a nuestra página www.tumejoridea.com.ar. Bienvenido, Iván. ¿Cómo estás? Gracias. Bien. Estos filtros de agua son capaces de filtrar hasta 40.000 litros de agua con un costo muy bajo que cualquier persona lo puede tener. ¿Sí? Estás llevando la tecnología, digamos, y tu conocimiento a hacer un producto que sea accesible para todos. Es espectacular. Para todos. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. EDEMSA, toda la energía puesta en vos. Ahora, tu mejor idea, también en la radio. Lunes a viernes, 13:30 horas, en Radio Newell. Conducción, Ana Clara Pronotto. Muy pronto vas a poder invertir en Alina Centro Médico y duplicar el ingreso de un local comercial. Informes y reservas, alina@tenidos.com. ¿Estás pensando en invertir? Escribinos, alina@tenidos.com. Todos los proyectos, las ideas y los emprendedores que conozcamos en el programa están disponibles en www.tumejoridea.com.ar. Tu mejor idea, ahora también en DirecTV, Canal 130, en Supercanal, en alta definición, Canal 1007. Hola Mariano, bienvenido. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Nuestro proyecto lo que quiere es que nosotros estemos tranquilos en la calle y que si nos pasa algo podamos contar en segundos con asistencia por parte del Estado. Este modelo en particular no es aplicable en privado. Iván Rúfolo, 40 años, es electricista. Está casado y vive en Guaymallén. Su idea consiste en un filtro de agua que cuesta menos de la mitad que otros que existen en el mercado. Fuimos hasta su casa para que nos contara un poco más de su invento que permite filtrar hasta 40.000 litros de agua y no necesita estar conectado a la red de agua. Mi nombre es Iván Rúfolo. Tengo una pequeña pyme de mantenimientos y servicios. Y bueno, ella es mi esposa, Alejandra Robledo. Y mi proyecto es el de filtro de agua, ¿sí? El filtro de agua por gravedad. Antes comprábamos agua en bidones, entonces quise ver una manera de cómo tener agua filtrada, ¿sí? Pero sin pagar los costos que se paga con un bidón de agua, comprando todas las semanas. Y además, hoy día los altos costos de tener un filtro que se consigue en el mercado se complica para muchas personas el tener agua filtrada. Entonces, investigando vi la manera de cómo podía hacer un filtro de agua y bueno, logré hacer un filtro de agua de muy bajo costo, así que con
200 pesos tengo un filtro de agua de las mismas características que hay en el mercado, con la misma calidad de filtrado de agua y me dura aproximadamente unos 2 años, todavía lo estamos usando, 2 años, 2 años y medio, y haciendo la prueba de reactividad todavía el agua sale totalmente filtrada y pura. Sí, además hoy en día estuvimos averiguando y el costo de un bidón por semana está aproximado en 100 pesos, así que al mes son 400. Y nosotros hace 2 años atrás nos hemos gastado 200 pesos en un filtro que aún no sirve, así que el costo de amortización es grandísimo porque se ahorra muchísimo dinero. Y más en salud, porque tomar agua potable viene con mucho cloro y cae como una bomba al estómago. Y el agua en bidón no puede estar mucho tiempo envasada el agua porque toma el gusto al plástico. Entonces la idea no solo fue por abaratar costos, sino también a nivel salud. Bueno, mi nombre es Iván Rúfolo, tengo 40 años, me dedico al mantenimiento de edilicio en general, tengo una pyme, que es un filtro de agua, de purificación de agua, que filtra todo tipo de materiales nocivos para el cuerpo, ¿sí? O sea, filtra cloro, filtra arsénico, que el arsénico es muy perjudicial para la salud, filtra fertilizantes, ¿sí? Y derivados del fertilizante. Así que, bueno, estamos acá, vamos a ver qué voy a presentar en mi proyecto de la mejor manera y vamos a ver qué pasa. Hola. Hola, Iván. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Iván? Bienvenido, tal? Iván. ¿Cómo estás? Gracias. Bien. ¿Cómo ¿Nervioso? Todo? Un poco. No. No, sí. ¿Nervios por qué? Por las cámaras, ¿no? La primera vez que estoy en televisión. Bueno, bien ahí. Para nosotros también, son las primeras veces, así que quédate tranquilo. Va a salir todo fantástico, vas a ver. Bueno. Iván, gracias. A partir de este momento tenés 60 segundos para contarnos tu idea. Bien. En sí, mi proyecto es un purificador de agua, ¿sí? Para filtrar agua, pero que tiene dos características importantes a la hora de, primero, el costo, ¿sí? Y la otra característica es la prestación. Estos filtros de agua son capaces de filtrar hasta 40.000 litros de agua con un costo muy bajo que cualquier persona lo puede tener, ¿sí? No sé si puedo decir el valor, sí, del costo, ¿sí? Sí. Bueno, con 200 pesos se puede hacer un filtro que filtre 40.000 litros de agua, filtra cloro, sarro, pesticidas, cualquier pesticida y derivados, cromo, que es un problema muy complicado acá en San Juan, en San Luis, en Córdoba, en Buenos Aires. Y bueno, y hay otro filtro de agua que no hace falta red de agua, ¿sí? O sea, que funciona por gravedad. Ajá. Las personas que no tienen red de agua también lo pueden ocupar. Qué bueno. Muy buena presentación. Muy bueno. Impecable, Iván. Iván, yo ahora tenemos 180 segundos. 80 segundos. Voy a tomar la palabra yo si no te molesta, Julio. Puedes hablar un poquito, minuto, ¿puedo hablar? ¿Sí? Rápido, porque los tiempos en la televisión son muy. ¿O querés que después nos cortan. Tirano. No, Iván, buenísimo. Me encanta. Dos preguntas concretas. Una es: ¿200 pesos de costo o de. De precio público? De costo material. Buenísimo. Y la otra, estás llevando la tecnología, digamos, y tu conocimiento a hacer un producto que sea accesible para todos. Es espectacular. Para todos. ¿Cuál es el diferencial que vos tenés que eso lo hace posible, ¿no? Que haga posible que sea un producto accesible a todos. ¿Qué te diferencia de tu competencia? ¿Qué tiene la Claro. ¿Cuál es el diferencial que hoy tenés quizás con la mayor marca o bien, el principal? Sí, que hay una marca que está en todos los shoppings. Contanos qué te diferencia de la. Bueno, la diferencia es el costo. Bien. Y otra diferencia que si no tenemos presión de agua, ese filtro, hay filtros que no funcionan.
¿sí? Bien. ¿Y el tuyo funciona? El mío funciona porque hay una serie diferente, ¿sí? Que no hace falta ni electricidad, ni corriente, ni presión de agua para que funcione. Perfecto, bien. Contanos cómo es tu modelo de negocio. ¿Cuántos filtros tenés capacidad de producir? ¿Cómo es la escalabilidad del negocio? ¿Cuánto querés vender tu red? ¿Cómo los vas a vender por internet? ¿Vas a hacerlo de manera en un negocio? Hay un montón de formas de venderlo por internet. Hay muchas personas que necesitan trabajo, así que estarían prestas a trabajar con esto. ¿El desarrollo del dispositivo es 100% tuyo? ¿Cómo? ¿El desarrollo del dispositivo es 100% tuyo o es original? Es mío, exactamente. Y hay personas que ya lo tienen hace 2 años y todavía, bueno, había enviado unos videos de prueba con reactividad de unos productos para mostrar la eficiencia. Bueno, no estamos. ¿Tiene algún tipo de mantenimiento, de cambiar algún tipo de...? Nada. No. ¿Nada? Nada, no se cambia. Ajá. Nada, se reemplaza únicamente cuando ya el agua no pasa la prueba de reactividad. Ajá. ¿De? ¿Reactividad? Reactividad, sí. 40.000 litros, contanos cuánto es aproximadamente en un hogar convencional. Bueno, tengo parientes y amigos que lo tienen hace 2 años y todavía anda perfecto. Maravilloso. Y filtran unos 7, 10 litros de agua por día. ¿En la cocina? En la cocina. Bien, bien, maravilloso, maravilloso. Para hacer la comida, contanos el precio de venta. ¿Cuánto lo venderías? No lo hago tanto con fines de lucro, sino para poder ayudar a gente que lo necesita. Qué así que lo podría vender a 1.000 pesos. Bien, 800. Bien. Muy competitivo con relación a tu competencia, volvemos a lo mismo. Sí. Tu número es muy por debajo de lo que lo vende muy la competencia. Por debajo. ¿La instalación es muy complicada para instalar este dispositivo? No, hay uno que no se instala directamente, ¿sí? Que funciona por gravedad, como el que te había dicho, que es más para las personas que, por ejemplo, la gente de la Valle, que por ahí no tienen redes de agua, ajá, que sacan un agua de pozo, ¿sí? Que si quisieran filtrar el agua no pueden con el otro tradicional porque claro, tienen que enchufarlo a la red. Para todo el corriente. Entonces, para esa gente es el filtro por gravedad. Buenísimo. Excelente, me gustó mucho el negocio en sí. Muy el bien. Dispositivo, ¿cómo es el nombre? PureDrop, gota pura. Perfecto. Buenísimo. Bueno, Iván, gracias, Iván, impresionante lo tuyo. Bueno, gracias. Muy gracias. Bien. Todo un emprendedor, felicitaciones. Gracias. Hasta luego. Desarrollar un poco lo que es el proyecto. Al parecer al jurado le gustó. Y bueno, enseguida ya vamos a saber las calificaciones que me van a dar. Al parecer lo entendieron bien. No tuve mucho inconveniente para poder explicárselo, aunque estaba un poco nervioso. Pero bueno, ya pudo salir bien. Muy bueno. Muy bueno, ¿no? Me encantó, sí, me encantó ese impacto social que tiene también. Me gustan las copias que ayudan a la gente, que le resulta más difícil acceder a estos productos que son importantes porque hay mucha gente que lo necesita por un tema de enfermedad, porque tiene problemas en los riñones, que necesita las aguas filtradas y demás. Sale muy caro el producto que está en el mercado hoy. En esta nueva economía donde tenemos que llegar a procesos de abundancia, hace que estos productos, estos emprendimientos, que hacen muchísimo más accesible para todos, logre también generar un proceso de conciencia y de cambio en aquellas empresas que ya están posicionadas, donde por ahí su único proceso es maximizar sus utilidades sin tener en cuenta cuál es el fin o el objetivo final. El agua es un bien, ¿no es cierto?, y un derecho de toda la humanidad. Es un derecho, es verdad. Un derecho. Y no lo vemos como un derecho, ¿no es verdad eso? Es tal cual, negro. Conocimos el proyecto de Iván Rúfolo. Se trata de un filtro de agua que permite la potabilización de cualquier tipo de agua. Necesita 200.000 pesos para invertir en un stock mínimo. Veremos a quién elige el jurado como finalista hoy en nuestro programa. Y vos, que estás en tu casa, ¿te animás? ¿Tenés una idea de negocio o un proyecto? Bueno, escribinos a proyectos@tumejoridea.com.ar porque vos, que estás ahí, podés ser el ganador de $500.000. Y recordá también que todos los días Tu Mejor Idea está en Radio Niwil con la conducción de Ana Clara Pronoto a las 13:30 horas. Bienvenidos a la final. A la final. En el próximo bloque sabremos quién es el nuevo finalista.
para comprar la materia prima, armario y vender. Y salir a vender. Si querés volver a ver el programa, ahora también podés verlo los sábados, 15:30 horas, acá, en el 7. Me gustó la solución que estás intentando ofrecer. Tengo entendido que esto recién está en la etapa, en la génesis, en un proyecto y esto, ¿no? Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. EDEMSA, toda la energía puesta en vos. Ahora, tu mejor idea, también en la radio. Lunes a viernes, 13:30 horas, en Radio Newell. Conducción, Ana Clara Pronoto. Me debes algo, güey. Que nadie toque mis cartas. ¡Orden! No me gusta. ¿No te gusta el qué? Que este final no es feliz. ¿Cómo va a ser feliz que un tipo mate a otro? Que levante la mano quien quiera que Jackson mate a Wilson. ¡Wilson, dale, dale! El público quiere venganza. Y nosotros debemos de servir al público. Pues les vamos a servir un plato mejor. Tranquilo, que solo es una peli. ¿Estás segura? Abrid la prensa. ¿Qué nos encontramos? Violencia, odio, insultos, amenazas por todas partes. Los terroristas pusieron una bomba en el coche de mi madre y ambas perdimos, mi madre una pierna y un brazo, yo las dos piernas y tres dedos. They wanted volunteers to attack London. Soon I had 5 years of bombing achieved. Mon carburant, c'était la haine. Toujours pour être plus fort, pour tuer mon père. ¿De cuántos asesinatos estamos hablando? Con mis propias manos, unas 300 personas. Un genocide y un mugabo y añichiaban. ¡Ojalá fuera una película! ¡Este guión no funciona! Busque una víctima que esté dispuesta a perdonar. Y cambiamos de guión. Tú, víctima de una bomba, has abrazado a un hombre que puso bombas a otras personas. Manuel, cuando tú estás en la guerra se te cierra el corazón. La palabra amor tú no la conoces ahí. Tú la vienes a conocer después cuando alguien te abraza y te da perdón. Una sensación extraordinaria. Y es lo que tenemos que rescatar en las familias. El verdadero perdón de acá, de adentro. ¿Qué final feliz queremos ofrecer a nuestros espectadores? Lo de siempre. O algo realmente revolucionario. Si querés volver a ver el programa, ahora también podés verlo los sábados, 15:30 horas, en Canal 7. Y la temporada completa en YouTube y en www.tumejoridea.com.ar. Lo que hacemos es... A las cámaras actuales de la policía que ya están instaladas le agregamos una serie de dispositivos. Estás llevando la tecnología, digamos, y tu conocimiento a hacer un producto que sea accesible para todos. Es espectacular. Para todos. Bienvenidos a la final. A la final. Y bienvenidos también a la bodega O Fournier que nos ha recibido hoy. Sí. Hemos, bueno, hoy y los otros anteriores. Cuatro programas, cuatro, la verdad este que. Es el cuarto programa en la bodega, ¿verdad? Sí, maravillosa la locación. La verdad que el lugar es hermoso, muy caro. Muy lindo lugar, ¿no? Sí, sí. Bastante. Iván, impresionante también tu presentación.
lo mismo. Uh-huh. Creo que tengo cambiado un poco las posiciones, porque habías empezado vos primero. Ahora la idea es hacer una pequeña devolución. Me gustó la solución que estás intentando ofrecer. Tengo entendido que esto recién está en la etapa, en la génesis, es un proyecto hoy esto, ¿no? No. No, está más desarrollado. ¿Pero estás comercializándolo ya? Exactamente ese no, pero tenemos algunas aplicaciones que se acercan en algunos aspectos. De ese tenemos un prototipo funcional y lo hemos instalado a nivel de demo en una ciclovía para el Ministerio de Seguridad, pero de incógnito. Con el Ministerio de Seguridad. Ya lo tenés. A mí me gustaría, de todas formas, como te dijimos ahí en tu presentación, que le des una vuelta de rosca y trates de no de concentrarte únicamente en el Estado como único cliente tuyo, sino tratar de buscar y ofrecer alguna solución al privado. Eso es a mí un poco lo que más me frena de tu emprendimiento. Perfecto. Perdón. Mi puntuación es un... 1. Me toca a mí seguir dándote una mini evolución. La primera, yo necesito que me contestes muy rápidamente, ¿para qué usarías los 500 mil pesos si ganaras el premio? Para comprar los materiales necesarios para instalarlo en dos plazas y preguntar al primer municipio que quiera dónde lo pone. Y o sea, para hacer una prueba piloto para, digamos, para mostrarle al gobierno. La verdad que es no, un no producto que es básicamente para ponerlo a andar. Nosotros ya hemos probado esto, ya ha estado como 6 meses funcionando. Bien. De incógnito, pero estaban probando y ha estado 100% uptime. Claro. Lo que queremos hacer es decir, bueno, tenemos 10 equipos o 12 equipos. ¿En qué intendente quiere en 10 plazas o 12 plazas esto? Y un poco este programa te servía para eso. Sí. Bueno, no te enojes, mi puntaje te va a calificar porque usaste el programa como una plataforma para darte a conocer, pero a mí por ahí tu proyecto me parece que tiene una performance mucho más para el Estado, que tenés que desarrollar esa parte, y por ahí nosotros estamos muy enfocados en temas más vinculados al desarrollo, al generar empleo y demás en el sector privado. Perfecto. Mi puntaje es un... Igual no está mal. No, gracias. Nada, felicitaciones. Muchas gracias. No te asustes. Mi devolución es felicitarte que estés trabajando en temas que generan bien público. La seguridad es un problema de todo y está buena poder tomarlas desde el privado y tanto desde lo público. Así que ojalá este desarrollo tenga los objetivos que puedan incidir en un bienestar de todos. Así que seguir metiéndole tecnología y cabeza a esos procesos. Mi gracias. Puntaje es... Muchas gracias. 21 puntos en total. Felicitaciones. Iván, también muy buena tu presentación, muy bueno también tu emprendimiento. Una sola cosa me gustaría decirte. Estás buscando generar un impacto muy fuerte, lo vas a lograr a través de lo social, pero no pierdas nunca el foco de la sustentabilidad económica. Está buenísimo, como te dije, que tengas en cuenta y que tu objetivo sea una comunidad, que sea la integración y el poder brindar hoy acceso al agua, como decía Guillermo también fuera de cámara, que hoy el agua es un derecho y no una necesidad, o sea, tiene que ser un derecho, pero no pierdas de vista nunca el enfoque económico, ¿sí? Está bueno que vos, que tu empresa sea rentable también y que genere empleo, ¿sí? Sí. Lo único. Bien. Ah, perdón, mi puntaje. Felicitaciones. Gracias. ¿Para qué necesitarías los 500 mil pesos? Para comprar la materia prima, armario y vender. Y salir a vender. Bien. Por eso entonces mi puntaje para vos es un... Felicitaciones. Me encanta tu proyecto. Bueno, Iván, también felicitarte. El empuje y poner la cabeza en esto que hablábamos recién, que es el agua, que en Mendoza es tan necesaria y a nivel mundial es un derecho de la humanidad. Y por ahí, a diferencia de lo que dice Juli, creo que el futuro está en pensar en emprendimientos que hagan bien para todos, y lo estás pensando de ese lugar, ¿no? No solo viendo cómo maximizar esas utilidades, sino cómo generar un impacto para poder mejorarle la calidad de vida a las personas. Y eso, en el muy poco tiempo, también va a hacer que tu proyecto sea,
sea rentable y económicamente sostenible en el tiempo. Así que felicitaciones. Gracias. Y mi puntaje es... 26 puntos. Felicitaciones. Felicitaciones, Iván. Gracias. Iván. Gracias. Bárbaro. El ganador de hoy es Iván Rúfolo y su proyecto Filtros de Agua. Felicitaciones. Y vos, si estás en tu casa y querés participar, tenés que hacerlo. Escribinos a proyectos@tumejoridea.com.ar, que podés ganar medio millón de pesos. Agradecemos en nombre de todo el equipo técnico las instalaciones de esta impresionante bodega O'Fournier, a su gerente general y enólogo José Spinzo y, por supuesto, a todo su equipo de trabajo. Agradezco a Cassandra que me viste con esta colección primavera-verano, a Mina Claret, zapatos de mujer que me calza en esta tercera temporada, y me despido. Hasta el domingo próximo, por aquí, por Canal 7, a las 19:45. Chao.